Chavarría con la salida para Costa Rica, entregó mal. Villavelo Conejo, pedían falta los hombres de Suecia. Y la dio. Y la dio el árbitro. Esta la falta, perjuicio de Joaquín Nilsson. Jugador importante, jugador desequilibrante. No tanto por su habilidad, sino porque está en contacto permanente con el balón. En el tiro libre, atención. Van 5 a la barrera. Está aguantando Costa Rica el resultado. Le quiere pegar Stromberg. Bien está Ingeson. Cuidado, viene el disparo. El arquero Conejo. ¡Gol! ¡Gol de Suecia! Suecia 1. Costa Rica 0. Luis Gabelo Conejo se quedó pidiendo una falta. A ver, posición adelantada. No pudo atrapar el rebote. Le pegó extra, un gol de Suecia. Muy bien ejecutado el tiro libre, con una violencia inusitada ahí abajo. La pelota no se puede retener. Tiene que rechazar el arquero. En vez de ir al córner, la pelota volvió al terreno de juego, vean. Y ahí la encontró el hombre de Suecia para concretar este primer gol. Para proyectarse con un formidable equipo. Pero hay un mayor entusiasmo por el fútbol en Suecia que en Dinamarca. Y el fútbol grande se volverá a reunir dentro de 2 años en Suecia. Allí se disputará la Eurocopa de 1992. Se prepara un cambio, no puede seguir. Está intencional, vean. Esto no es fútbol, esto es lucha libre. Esto desvirtúa el espectáculo. Le quita posibilidades al que intenta crear. Y le da ventajas al que intenta destruir. Una tarjeta amarilla no castiga lo suficiente a quien anula de alguna manera la posibilidad de un gol. Aquí viene el centro, ¡Flores! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Costa Rica, Roger! ¡Flores y el empate de Costa Rica rumbo a la segunda ronda! Una muy buena jugada. Vean ustedes, todo el mundo esperaba la prolongación. El equipo sueco, y ahí va el cabezazo, le cambia de palo Roger Flores. Un estupendo cabezazo allá, donde es muy difícil llegar. Como todo arquero, este también se quedó atascado. Es que la pelota viene con un vértigo y solamente necesita la compañía del cabezazo para desplazarse así. No fue a este primer palo, fue al segundo. Era imposible para el arquero cambiar de intención donde estaba parado, y aquí está el empate largamente merecido de Costa Rica, que salió. Suecia está quebrado futbolística y anímicamente. No tiene respuestas para poder superar un trance de esta naturaleza. Reiteramos, si usted le pregunta a un jugador sueco de qué se trata, no lo entiende bien, pero sabe que ni encuentra la pelota ni puede hacerlo. Se viene Medford, está el segundo de Costa Rica, sigue Medford, ¡gol! ¡Gol! De Costa Rica, Hernán Medford. Costa Rica 2, Suecia 1, y el abrazo para todo Costa Rica. Un gol típico de contragolpe. Aquí viene el pique de Medford, que fue incluido para eso. Se apoderó de la pelota, buscó el ángulo preferido, enfrentó al arquero y la puso allá en el rincón inatajable. Un gol que seguramente se repetirá una y mil veces, que quedará grabado en la retina, no solamente de todos los costarricenses, de todos los centroamericanos, de todos los latinoamericanos, porque es el premio a la humildad, al trabajo y a la confianza, a la convicción ganadora de este equipo que vino de atrás hacia adelante. Gol de Costa Rica, es el pasaporte definitivo. Ahí se llevan a un particular que ingresó al terreno de juego.
y estalló la locura en el Luigi Ferrari de Génova, donde acaba de lograr el segundo gol. Acaba de sellar definitivamente su pasaporte para los octavos de final. Va a jugar entre los 16 mejores equipos seleccionados del mundo, pero todo hecho a base de un gran esfuerzo, de un gran trabajo, de un serio trabajo. En una pierna, y lo volvemos a reiterar, y es el final, final del partido. Ganó Costa Rica, Costa Rica está clasificada a la segunda ronda. El delirio, la alegría de este puñado de aficionados ticos que llegaron hasta Italia. Allí saltó uno de ellos al campo para abrazarse con Guimaraes. La bandera bien grande en el centro del campo de juego de este hermoso estadio Luigi Ferraris, donde se escribió la historia para este conjunto de Costa Rica. Ahí están las banderas, ahí está la enorme algarabía de un grupo muy reducido de ticos. Yo me imagino lo que debe ser para quien tan lejos de su tierra puede cantar esta victoria que es histórica. Ahí está paseando la bandera de Costa Rica en el terreno de juego de Génova, un lugar tan distante, acaso tan misterioso para todo el público costarricense, que muchas veces soñó con una actuación semejante, pero que seguramente muy pocos suponían podía ocurrir en esta oportunidad.